La electricidad es una energía que hoy por hoy consideramos imprescindible para la vida cotidiana. En el trabajo, oficinas, fábricas, en casa, ocio, tiendas, etc. Se genera en centrales eléctricas, hidráulicas, térmicas nucleares, térmicas convencionales, eólicas y solares. Se transforma a muy alta tensión, 400 kilovoltios, para su transporte en condiciones óptimas de eficiencia a todo el país e interconexiones con los vecinos Francia, Portugal y Marruecos. Después se distribuye a los puntos de consumo, bajando la tensión a valores intermedios de distribución, interconectados por medio de subestaciones, y finalmente llega a los consumidores en función de sus necesidades concretas, normalmente a grandes consumidores en alta tensión, más de 1000 voltios, y a medianos y pequeños consumidores en baja tensión, 230-400 voltios. Accidentes eléctricos, siniestralidad. Pero la energía eléctrica que tanto necesitamos y que nos presta una ayuda imprescindible en nuestra vida diaria, tiene riesgos. Y si no se utiliza correctamente, puede ocasionar lesiones a los usuarios imprudentes e incluso la muerte en determinados accidentes. Los accidentes de origen eléctrico son menos del 0,3% del total de accidentes. Sin embargo, representan casi el 1% del total de los accidentes graves y aproximadamente el 3% del total de los accidentes mortales. Los riesgos que presenta la corriente eléctrica si pasa a través del cuerpo humano son función de la intensidad, cantidad de corriente en la unidad de tiempo, del tiempo que esté circulando y de los órganos del cuerpo que se vean afectados. La norma UNE 20.572-1-2.1997 suministra la información fundamental sobre los efectos de la corriente eléctrica sobre el hombre y los animales domésticos, sirviendo de guía para el establecimiento de prescripciones de seguridad eléctrica. De los efectos que produce la corriente eléctrica al pasar por el cuerpo humano, destacamos los siguientes. Quemaduras, intensidad grande y tiempo prolongado. Tetanización de músculos, intensidad que afecta a órganos vitales. Fibrilación ventricular, intensidad que afecta al corazón. En el caso de producirse un accidente eléctrico por contacto con partes en tensión, la primera medida a adoptar por el socorrista, sea cual sea la tensión de contacto, es cortar la corriente, es decir, separar al accidentado de la fuente de tensión que ha dado lugar al accidente, sin que el socorrista o personas que ayuden se sometan a contactos eléctricos peligrosos. Los primeros auxilios a un accidentado por choque eléctrico, descarga eléctrica, son fundamentales en los primeros momentos, por la posible necesidad de reanimación o resucitación en el caso de paro respiratorio o paro cardíaco. En este caso, la posibilidad de salvar al accidentado se reduce según el tiempo transcurrido. Un minuto, 95%. 3 minutos, 75%. 4 minutos, 50%. 5 minutos, 25%. 6 o más minutos, no se puede garantizar. Tipos de choques eléctricos. El choque eléctrico puede producirse de dos formas. Por arco eléctrico, que generalmente produce quemaduras, y por contacto eléctrico, que puede ser directo o indirecto. En ambos casos puede producir quemaduras internas y sobre todo en las partes de entrada y salida de la corriente. Tetanización de músculos vitales, riesgo de asfixia y fibrilación ventricular. Definiciones. Arco eléctrico. Es el arco formado generalmente al aire, con gran intensidad y desprendimiento de calor debido a un cortocircuito entre partes a distinta tensión. Contacto eléctrico directo. Es el contacto que se produce con partes activas que normalmente tienen tensión. Contacto eléctrico indirecto.
es el contacto con masas o partes conductoras que normalmente no tienen tensión, pero que por avería o defecto de aislamiento se han puesto a tensión. Medidas de prevención y protección contra contactos directos y contra contactos indirectos. Para garantizar la seguridad a trabajadores y usuarios de las instalaciones de energía eléctrica, necesitamos que se cumplan dos principios irrenunciables. En primer lugar, que las instalaciones estén bien hechas, bien diseñadas y bien construidas, y cumplan los siguientes reglamentos según les aplique. Reglamento de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, Real Decreto 3275/1982. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, Decreto 3151/1968. Reglamento electrotécnico de baja tensión, Real Decreto 842/2002. Y en segundo lugar, que las instalaciones y equipos estén bien utilizados, bien manejados, es decir, que se cumpla con el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. En las instalaciones de alta tensión, según los reglamentos de alta tensión, la protección contra contactos eléctricos directos consiste principalmente en el alejamiento de las partes activas, la interposición de obstáculos, el aislamiento de las partes activas de los cables y equipos. El aislamiento es cada vez más empleado en las instalaciones de alta tensión, por la posibilidad que tiene de acortar distancias, enterrar los cables, etc., sobre todo en el interior de ciudades e industrias. La protección contra los contactos eléctricos indirectos se realiza mediante la puesta a tierra fiable de todas las masas accesibles para evitar que cualquier masa o estructura conductora, normalmente metálica, pueda adquirir potenciales peligrosos respecto a tierra y, en caso de adquirirlos, que el sistema los elimine desconectando la fuente de alimentación. En las instalaciones de baja tensión, construidas según el reglamento de baja tensión, la protección contra contactos eléctricos directos se realiza principalmente por aislamiento de las partes activas de los cables y equipos, barreras o envolventes, grado de protección IP de las instalaciones y equipos, interposición de obstáculos. El aislamiento es la protección más empleada en las líneas y cables de conexión a equipos e instalaciones en baja tensión. Las protecciones contra contactos eléctricos indirectos más empleadas en baja tensión son las siguientes. Protección, por ejemplo, de equipos de la clase 2, doble aislamiento, o por aislamiento equivalente. Se identifican por un doble cuadrado concéntrico, incluido en la placa de datos. Muy empleado en equipos y herramientas portátiles, generalmente no necesitan puesta a tierra de protección. Protección mediante separación eléctrica, empleando un transformador de aislamiento según lo indicado en la norma UNE 20460-4-41. Si el circuito separado alimenta un solo aparato, no necesita puesta a tierra de protección. Si el circuito separado alimenta varios aparatos, las masas del circuito separado deben conectarse entre sí mediante conductores de equipotencialidad. Las protecciones enumeradas anteriormente están más indicadas para receptores de pequeña potencia. La protección por corte automático de la alimentación es la empleada generalmente para la protección de instalaciones en baja tensión. Consiste en la puesta a tierra de las masas, asociada a un dispositivo de apertura por intensidad de defecto, normalmente un interruptor diferencial, sistemas de distribución según el esquema TT indicado en la ITC-BT-24. Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Para garantizar la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, estos deberán seguir todas las indicaciones según les afecten del Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Este consta de 6 artículos y 6 anexos que resumimos a continuación.
Artículo 1. Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas o en su proximidad. Artículo 2. Obligaciones del empresario. El empresario adoptará cuantas medidas sean necesarias para que la utilización o presencia de energía eléctrica no suponga riesgo para los trabajadores y, si no es posible, para que este riesgo se reduzca al mínimo. Artículo 3. Las instalaciones cumplirán los reglamentos. Los locales deberán cuidarse, mantenerse y observar todas las recomendaciones de seguridad cuando se den características especiales de agua, humedad, incendio y explosión, aplicando la experiencia de fabricantes, instaladores y del explotador. Artículo 4. Técnicas y procedimientos de trabajo. Sin tensión, en proximidad de tensión, con tensión. Siempre que sea posible, se trabajará sin tensión, siguiendo el principio de acción preventiva, evitar los riesgos, artículo 15, ley 31/95. Cuando se trabaje con tensión, si esta es de seguridad menos de 50 voltios en locales secos o 24 voltios en locales húmedos o mojados, se tendrá también presente el riesgo de los cortocircuitos, riesgo por arco eléctrico. Para trabajo en tensión, con tensiones superiores a las de seguridad, se trabajará con personal autorizado con herramientas, procedimiento y preparación adecuada. Artículo 5. Formación e información de los trabajadores. Según Ley 31/95, todos los trabajadores que trabajen en instalaciones con tensión o en su proximidad recibirán formación específica sobre los riesgos eléctricos, en especial conocerán los términos que les afectan del Real Decreto 614/2001. Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. Según Ley 31/95, los trabajadores serán consultados y participarán en la elaboración de las medidas preventivas. Disposición final primera. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene elaborada y mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico para trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad, que desarrolla el Real Decreto 614/2001. El Real Decreto 614/2001 entró en vigor a los 2 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de agosto de 2001. Anexo 1. Definición. Recoge las definiciones de los reglamentos para explicar lo que son el choque eléctrico, que puede producirse por arco eléctrico o por contacto eléctrico. Este último puede ser directo o indirecto. Define también lo que son. Trabajador autorizado es un trabajador con capacidad y experiencia, autorizado por la empresa. Trabajador cualificado es un trabajador autorizado por la empresa y que además dispone de una formación acreditada, profesional o universitaria, o experiencia certificada de 2 años o más. También define y delimita las distancias de seguridad. Anexo 2. Trabajo sin tensión. Siguiendo el principio de la acción preventiva, evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen. Artículo 15, Ley 31/95. Contempla 5 etapas o 5 reglas de oro de la seguridad. Para la supresión de la tensión, una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en 5 etapas. 1. Desconectar. 2. Prevenir cualquier posible realimentación. 3. Verificar la ausencia de tensión. 4. Poner a tierra y en cortocircuito. 5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Hasta que no se hayan completado las 5 etapas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la 5ª etapa, podrá considerarse que la instalación está sin tensión
si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. Las distancias de seguridad quedan indicadas en el anexo 1. Anexo 3. Trabajos en tensión. Se realizará con procedimiento específico, trabajador cualificado. En condiciones especiales, los trabajos deberán realizarse estando presentes al menos dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. Anexo 4. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. Apertura y cierre de interruptores y seccionadores. Las verificaciones y mediciones en general las realizarán en baja tensión por trabajadores autorizados, en alta tensión por trabajadores cualificados o autorizados bajo la supervisión de un trabajador cualificado. Anexo 5. Trabajos en proximidad. Delimitar la zona de trabajo de forma eficaz. Especial vigilancia por trabajadores autorizados. Anexo 6. Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Electricidad estática. Las instalaciones eléctricas cumplirán los reglamentos. No se realizarán trabajos en tensión. Se tendrá especial atención a la estática en atmósferas inflamables. Prohibición de instalaciones de alta tensión en locales, atarjeas o galerías de servicio donde pueda haber productos inflamables. Reglamento de alta tensión ITC 14, apartado 2.3. Resumen. Resumimos el contenido de esta presentación en los cinco puntos siguientes. 1. Necesidad y dependencia del uso de la energía eléctrica. Hoy día es impensable en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el transporte, en el ocio, en el hogar, etc., sin contar con el uso de la energía eléctrica. 2. Los accidentes eléctricos son un riesgo presente en el uso de la energía eléctrica, por lo que deberemos observar y cumplir siempre con las normas de seguridad en el uso y manipulación de las instalaciones eléctricas, cumpliendo la reglamentación vigente en la construcción, el mantenimiento y la explotación. 3. El accidente eléctrico materializado en forma de choque eléctrico puede ser por arco eléctrico y contactos eléctricos directos e indirectos, por lo que haremos un uso seguro de la electricidad para evitar situaciones y prevenir circunstancias que puedan producir accidentes. 4. Las medidas preventivas para evitar los riesgos eléctricos fundamentalmente son dos. Que las instalaciones estén correctamente construidas y que sean correctamente manejadas y manipuladas, y en caso de intervención, hacerlo por personal capacitado. 5. Por último, la educación y formación en el correcto uso de la electricidad son los dos factores más importantes para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del suministro eléctrico a todos los puntos de consumo.